En Radio Green Hill College presentamos Un viaje por la historia. El 3 de octubre de 1864 murió el redactor de la Constitución Liberal José de Mora. En la ciudad de Madrid falleció el 3 de octubre de 1864 el liberato español José Joaquín de Mora a los 81 años de edad, a quien le correspondió redactar la Constitución de 1828. Esta, de principios liberales, se convirtió en la más completa a la fecha de su promulgación y superior a todas las anteriores, la cual fue reemplazada en 1833. En esa época, la nueva república aún no se organizaba gubernativamente y el director supremo Ramón Freire Serrano había renunciado al cargo, siendo reemplazado por el vicepresidente Francisco Antonio Pinto Díaz, designado por el Congreso como presidente interino en mayo de 1827. Al asumir Pinto, el Congreso se autodisolvió hasta la constitución de un nuevo Congreso en febrero de 1828, cuya primera prioridad fue dictar una nueva constitución, para la cual designó una comisión para la redacción de esta, la que estuvo formada por Melchor de Santiago Concha Cerda y José Joaquín de Mora. El trabajo de redactarla fue delegado a Mora, quien utilizó para este propósito la Constitución Española de 1812 y el proyecto federalista de José Miguel Infante. Se considera que fue superior a las anteriores, pero como ellas, totalmente desconectada de la realidad social y política chilena. En términos generales, quedó establecido que el presidente y el vicepresidente serían elegidos por 5 años por votación indirecta, por mayoría absoluta de votos y sin reelección. El vicepresidente reemplazaría al presidente cuando éste no pudiera ejercer el cargo. El poder legislativo residiría en 2 cámaras, Senado y Cámara de Diputados. Los primeros se renovarían cada 4 años, mientras que los segundos cada 2 años. Las facultades legislativas no tenían otra traba que la opinión pública. El Poder Judicial estaría representado por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. El Congreso tenía la misión de nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se establecía la religión católica, excluyendo el ejercicio público de cualquier otra. Finalmente, se abolían los mayorazgos. La discusión de la nueva carta duró pocas semanas y Pinto la promulgó el 8 de agosto de ese mismo año, comenzando a regir a contar de esa fecha la Constitución de 1828. Entre los meses de mayo y junio del año siguiente, se llevaron a efecto las elecciones de regidores, parlamentarios y elecciones de presidente y vicepresidente de la República, que había dispuesto la nueva Constitución. Mora, de nacionalidad española, solo permaneció en Chile por 3 años, pero ese corto periodo, producto de entusiasmo de la Ilustración y por las ramas del saber humano y su admirable flexibilidad mental, estimularon el desarrollo del pensamiento chileno. En 1829 fundó el Liceo Chile, institución particular de enseñanza media. El gobierno liberal, también llamado el de los pipiolos en la época, lo ayudó con el local y becas. El Colegio de Mora solo duró 1 año, hasta 1830, en que una comisión investigadora informó a las autoridades sobre sus deficiencias pedagógicas, morales y disciplinarias. El gobierno de José Tomás Ovalle Besanilla ordenó pasar las becas al Instituto Nacional. Paralelamente, esta administración había nombrado ministro del Interior a Diego Portales Palazuelos, correspondiéndole al nuevo ministro expulsar del país a Mora. El literato, irritado con lo sucedido, llamó a Chile la Beocia de América. Más tarde, todo un caballero se retractó al contemplar desde fuera el progreso del país. Un viaje por la historia fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de nuestros alumnos.